El daño es terrible, ¿no? Cada familia, el daño causado por una desaparición o un asesinato violento, destruye a la familia económica, emocional, psicológicamente, de salud. Y ahí está todo el Estado para responder. Luego de que Jaime Rochín del Rincón renunciara a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, colectivos de víctimas de desaparecidos quieren un proceso transparente, sin manipulación, para que quien reciba el nombramiento esté comprometido con su tarea. Que sea una persona que dialogue con el sector más, el sector a quien ellos tienen que atender, que son a las víctimas. Bueno, que se cumpla con las formalidades que exige la ley. ¿Cuáles son estas formalidades? Eso es de que tiene que tener el consenso de los colectivos para que él pueda ser propuesto, ¿no? Quien sea, ¿no? Y eso significa de que sea alguien que haya estado, digamos, cerca del movimiento de los familiares de los desaparecidos en el país. Así, si viene alguien extraño que ignora las circunstancias de este desempeño, pues obvio van a hacer mal papel, ¿no? Asimismo, dijo que es necesario que se estandarice la atención a víctimas y se les deje de clasificar como federales o de fuero común. Tenemos una ley general de víctimas en el país con conceptos muy modernos que son acordes a las reformas constitucionales como la del 2011. Tenemos dos clases de víctimas, es decir, las víctimas del fuero federal y las víctimas del fuero común, cuando un principio básico de los derechos humanos es la equidad, es la igualdad. Y esto, por cuestiones a veces meramente administrativas, estuvo el ausente del apoyo a las víctimas, fundamentalmente en el daño físico, emocional, de defensa jurídica, que la misma ley establece como mínimo para garantizar que las víctimas sean apoyadas, ¿no? El activista explicó que durante la gestión de Rochín del Rincón hubo 2 años en que no se ejerció el presupuesto de 1,000 millones de pesos destinados a las víctimas. Entonces teníamos una Comisión Nacional de Atención a Víctimas que tenía presupuesto y no lo ejercía a nivel de las víctimas a nivel federal, y los estados que no destinaban presupuesto, ¿sí? Y teniendo casi el 80% de las víctimas. O sea, el resultado era de que no hay una atención debida a las víctimas. Pidió que se cumpla lo que establece la ley por parte de los 3 niveles de gobierno y que participen en la reparación del daño de manera integral a los familiares de desaparecidos. La cifra negra habla de 200.000 víctimas. 200.000 víctimas. Las cifras oficiales hablan de 40.000. De 40.000 estoy hablando y 200.000 de víctimas directas, es decir, las que sufrieron la desaparición o el asesinato. ¿Sí? Las víctimas indirectas se multiplican por 10, a pesar, les comento, de leyes tan avanzadas como la Ley General de Atención a Víctimas y las leyes locales que obligan al Estado la atención integral a las familiares. Integral significa defensa jurídica, psicológica, económica, ¿no? Con información de Lucía Calderón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.